Los académicos del Centro Universitario de Tonalá participaron en la creación de un automóvil que no necesita conductor. Así es, un robot que por medio de mensajes de celular o control remoto puede pasear por las calles de la ciudad. El prototipo fue creado en la Universidad Libre de Berlín y su creador, Raúl Rojas, cuenta a quién va dirigido este modelo. El auto se conduce solo, entonces cualquier persona que se puede subir a un taxi puede utilizar un taxi y no es cuestión de género, no es cuestión de edad, no es cuestión de nada, es que simplemente es un taxi, el chofer es una computadora. El proyecto, si ustedes quieren, empezó hace 15 años, ya con el automóvil en concreto, instrumentando automóviles hace 6 años.